Y esta es la carrera de Puebla, en donde un lamentable accidente. Ahí vemos un aparatoso accidente. Dos vueltas para el final. Jorge Getters iba liderando sobre Pardo, que lo superaba. A la salida de la curva, Getters viene pegado a él. Le da el golpecito, lo toca. Ahí, vamos a ver cómo toca el coche de Getters. Lo desestabiliza y va directamente a más de 220 kilómetros por hora sobre el muro de contención, que no estaba protegido como se veía. Momentos después fue trasladado en helicóptero al hospital y falleció Carlos Pardo en esta cuarta fecha en Puebla. Jorge Getters lo separan, Pardo fue llevado al hospital, escuchamos. Las primeras reacciones antes de saber el desenlace del accidente fueron muy polarizadas e influenciadas por lo aparatoso del percance. Pues se han presentado varias veces, ¿no?, este tipo de actitudes. Creo que ya la organización debería tomar una medida mucho más drástica, mucho más fuerte, porque estamos en una pista de alto riesgo, que la seguridad no es de lo mejor que tenemos. Y obviamente pues hay que guardar algo de cautela, ¿no? Primero están, yo creo, que nuestras vidas y la de nuestras familias que ganaron la carrera. Difícil, la verdad, se me pone la piel chinita de pensar por el momento que está pasando, él y toda su familia, y ojalá pronto lo tengamos de regreso. Que ese accidente no fue intencional. En esta pista yo creo que no hay un piloto que pegue intencionalmente. Obviamente en las rectas, esta, por lo largo que es, siempre nos vamos empujando para ayudarnos, ¿no? Nunca es para mandar a alguien a la barra, ¿no? Entonces fue un accidente de carrera. No sé si haya sido, no he visto el video, pero yo no creo que haya sido intencional. Desafortunadamente, la tragedia cubrió a la familia NASCAR. No hemos entrado todavía al análisis de video, eso será posteriormente, como siempre lo hacemos después de cada carrera. Sin embargo, bueno, es un accidente desde nuestro punto de vista, un accidente normal de carrera, que desafortunadamente por las condiciones del lugar en el que se llevó a cabo, provocó este desafortunado resultado. Es un deporte de alto riesgo y sin embargo, bueno, pues sabemos que eso es parte del riesgo que se corre. Estamos muy consternados, por supuesto, y bueno, estamos ahorita apoyando a la familia, que es lo que más importa en este momento. Carlos Pardo nació el 16 de septiembre de 1975. El piloto mexicano tuvo 4 años de experiencia en el motociclismo, 12 en el automovilismo. Fue campeón en el desafío Corona 2004, en lo que se convertiría después como la NASCAR México. Así es que Carlos Pardo se adelantó. Descanse en paz, Carlos Pardo.